Hola gente con ganas de cocinar, bienvenidos al recetario. En esta ocasión prepararemos una salsa súper picante con chiles de árbol para pozole, tacos dorados, sopes, lo que ustedes quieran. Les encantará. Comenzamos. Sofreímos 5 ajos enteros en 100 ml de aceite previamente caliente. Agregamos un cuarto de cebolla y sofreímos hasta que se vea caramelizada. Retiramos los ajos una vez sofritos y los reservamos. Igualmente haremos con la cebolla. En el mismo aceite sofreímos 50 gramos de chile de árbol. Movemos constantemente para que no se quemen. Si te gusta nuestro contenido, dale me gusta y suscríbete para recibir más recetas. Ya que vemos sofritos los chiles, agregamos 1 1/2 taza de vinagre de manzana. Incorporamos los ajos y la cebolla que reservamos. Dejamos hervir y a partir del primer hervor dejamos que hierva 3 a 4 minutos y apagamos el fuego. Una vez que apagamos la lumbre, dejamos que se entibien para meterlos a la licuadora. Vamos a licuar todo con el mismo jugo que soltó al hervir y agregamos media cucharadita de sal de grano. Probamos. Si a nuestro gusto le hace falta sal, agregamos una cucharadita de consomé de pollo en polvo. Ya que nuestra salsa queda lista, la colamos. Y así quedó nuestra salsa, muy sencilla y con pocos ingredientes. Ahora, a disfrutar. A continuación, te dejamos los ingredientes, así como en la descripción. Ingredientes: 100 ml de aceite, 1 cuarto de cebolla, 5 dientes de ajo enteros, 50 gramos de chile de árbol, 1 1/2 taza de vinagre de manzana, media cucharadita de sal de grano, 1 cucharadita de consomé de pollo en polvo.